Buenas tardes. De manera civilizada y democrática, pues hemos conseguido que pase algo de alguien que tenga que haber dicho que no. Luego dicen que no se lo ha hecho así. Pero la verdad es que con una convocatoria con una de las voces de lujo de lenguaje contemporáneo que pueda ser mucho más bienvenido, pues la fidelidad a la palabra es absolutamente completa, como demuestra este material una vez más. Además, tú, que dejó aquí una huella, yo creo que absoluta y que se va a recordar durante muchos años por muchas cosas, fue un poco el que puso de moda aquello que empezó a la arena, de la seducción, y de aquí ocurrían resultando cosas especiales. Yo creo que tener aquí a. Y le hacía un momento en que acababa de publicar una obra sobre otro poeta de Goyo Mirelle como Ángel González, pues nos deja uno de esos momentos especiales. Aunque, como muchas cosas de las que dijo tú, que tal vez esa también se ha expresado, se ha analizado en el papel de la música. Yo creo que por lo la mayoría de que está aquí como frente con el formato de Martín Literario, por lo tanto, no me va a extender mucho una cuestión puramente democrática. Saben que pueden participar como quieran, pero sobre todo después de mantener el diálogo, de escuchar al poeta, de escuchar a Ignacio Montero y hablar tanto de manera no será lo que les crea del libro que acaba de publicar recientemente, que acaba de alcanzar el ciclo de la primera edición, tal como se presentó hace unos días a Gijón, esa ciudad que unió tanto a Luis y a Ángel. Como la posibilidad o la confluencia de que Luis, por cierto, son impulsos creativos y probablemente por todo que ha dado el nuevo libro, que también ha sido poesía, como bien ha recordado yo sobre los tres días de entrevistas, a los medios, a los colegas y a los colegas que están aquí con la poesía de Luis. Precisamente me va a dar algún tema de mérito que yo creo que ya solamente con eso es un paso entre. Yo solamente voy a hacer el que lo estoy haciendo ya una vez en la introducción, le da el paso al poeta, saludo y luego mantenemos un diálogo y luego te invito con los invitados que me dijeron que es lo que se trata: curiosidades, palabras, memorias, preguntas, libros y todas las leyes que mencionamos que con las que nos construimos por la vida día a día. Mañana no será el destino de fluido y serenidad, rodeo y ternura en parentelas entre la desgarradura de la historia y seguidas de la memoria del castillo de la vida. El número nos devuelve caminos del pasado con una ecología emocional y una sucesión de eventos en su vida. Es un libro atravesado con una serenidad intensa y un temblor al reposo. Quizás porque la complicidad de todo el personaje lo torna en el lector pacífico en un territorio donde se funde sin miedo de la destrucción, la devoción del gobierno, el dictado sin nostalgia. Y la tiza de una escritura atravesada por los sentimientos que quizás son muy capaces de su vida. Lo importante es que el mismo legado de Ángel González, que tiene en tu mano como todos los libros, es la intensa y reforzada auténtica de Luis, y al mismo tiempo su revelación como narrador. Voy a leer un poema que además lo recordaba de qué libro es, Luis me ha recordado desde el día de hoy, que fue de San Francisco, es un libro del 87, por lo tanto. Esto justo que tiene 20 años, se titula Se destrozan los días, y bueno, no lo he sido finalmente para hacer, con un poeta como Luis, con una voz como ella, como esta, casi casi no te equivocas nunca, es decir, siempre hay algún tipo de desgarradura o de emoción, de positivo o de negativo, de una nostalgia o algo que lo hace necesario. Pero yo he elegido estos días, he elegido. Poemas así un poco de algo como un plan abierto, como un plan algo deslumbrante, porque creo que tiene algo de precisamente lo asociado a todo lo que significa mañana no será el día que es un libro como intento ahora decir en esta introducción, donde se acaba entendiendo lo que sería el personaje como el autor, el creador, como el procreador, y no somos de vuelta como lectores, no solamente nos hace cómplices, sino que nos devuelve a la especie. Y ese sentimiento de esa emoción es la misma que encontramos en este poema. Se descansan los días para pasar de largo sin que nos cuide.
Perdonando el saludo, dejando que el influencia y tal, no sé si me gusta mucho la antena, pero bueno, tampoco es cuestión de bailar. Son casi despedidas, casi encuentros, felices pero incómodos, y cuerpos que se miran en patria final. Aunque detrás suelen tener un reyes que no son los perdidos. Para que el jardín inculto lo conserve el hombre que venía desde aquí, y caminar sin ti, silvestre y solo. Porque de ti hablaba las alfas con sus ramas difíciles que los hechos jóvenes. Las palmeras altas y luego tu desnudo, y aquel cielo corrido que buscaba la luz contra la muerte y tiene los ojos. No envejecemos nunca, tal vez no envejecemos. Y ahora puedo decirte, cuando tú me recuerdas las alfas y tu desnudo en alto dibuja la primera, y los ojos se nublan sobre el jardín silvestre de los enamorados. Tal vez no envejecemos. ¿O es acaso que el tiempo se dedicó a los campeones para no molestarnos? ¿O es acaso el deseo que también a los labios todavía distancia? Mi primera introducción, con un pequeño fragmento que también podía decir muchos, de manera que sea lo que los quiera, por supuesto. Muy breve, porque primero se junta un poco eso que he tratado de transmitir. Es un pequeño párrafo, pero también es una otra reflexión implícita de esas que hacen pensando en las cosas que escribiréis. La poesía que está unida a llegar hasta las úlceras y los inviernos más duros de las personas mayores comprende muchas cosas propias de los niños. Juega con los días de la semana, que forma los tardes de miércoles en mañanas de lunes, se atreve incluso a pastorear por unos días los vientos de diciembre. Un poema de Ángel titulado Diciembre habla de pájaros muertos, barros, libros sucias, pero explica por contraste el verdadero significado de la ceniza, recordando la luz que hubo una vez. Eras una vez antes de las nieves y los barros y mañanas infantiles, cuando el tiempo no formaba parte de la historia y el primer pájaro muerto no se había podido desorar. Independientemente de que lo mismo, luego Ángel incluso tiene el tema de género, y también tiene como digo algunos indultos de un paso para que el saludo y luego comentamos algunas otras cosas que escribió en tus libros. Gracias. Muchas Muchas gracias a la universidad por su invitación, a Guillermo por su presentación y su compañía. Decía a Guillermo que el salón se llena cuando hay un invitado significativo. La verdad es que no es la primera vez que vengo. He asistido muchas veces como público, pero he tenido la suerte de participar en algún curso. Y sé que el poder de convocatoria de estos actos no lo tiene ya el invitado, sino la programación de los mandos de teca, y que está siempre allá. Hubo un tiempo donde la Magdalena y la literatura de la Magdalena de Pus, yo creo que poco a poco la Magdalena de la literatura ahora en España, por lo menos, es el Palacio de la Magdalena. Y estos encuentros son encuentros decisivos en la programación cultural y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Yo me pongo enseguida en manos de Guillermo porque me conviene para contestar las preguntas que él quiera formular. Solo les explico que es verdad que dentro de mi trabajo normal como poeta y profesor, de pronto he publicado y escrito un libro. Y les digo, Ángel González tenía a veces la curiosidad de contarnos a los amigos, cuando estábamos en el día, algunos recuerdos de su infancia. Y eran recuerdos que a mí me parecían muy significativos, que no era que se perdieron. Porque más allá del testimonio de Gasco, uno de los grandes poetas, eso se diluía, trascendía, y era el testimonio de un tiempo muy significativo de la historia de Gasco. Esto nació en el año 1925. Su infancia, su adolescencia, su primera juventud, se enredaban con la proclamación de la República, la educación de Asturias, que su familia vivió desde muy cerca, la guerra civil, eran testimonios de un tipo que iba más allá de la propia biografía de Ángel, lo que fue un líder republicano,
una tradición pedagógica dedicada a la educación, o que fue un niño de la guerra que tuvo que aprender desde muy joven las contradicciones de la vida, lo que fue un joven en la tojera que tuvo que aprender a resistir y como él decía incluso a tener convicciones y tener esperanza, como decía su libro, sin esperanza, sin conocimiento. Y por eso los amigos le decían, ¿por qué no escribe? ¿Por qué no lo escribe? Y pero él no se veía tan fácil para escribir. Entonces, a mí me dio la prosa, la entonación, y demás, él no se sintió a entender, pero no sé si se puede poder contar si es patético, y me gustaría que el libro tuviera lleno de humor, yo no sé si lo hace con él. Entonces, yo le planteé y grabé su recuerdo. Y durante mucho tiempo, muchos años, en verano, que empezaba con nosotros en casa, las tardes de invierno en Madrid, grabamos, yo le preguntaba detalles, matices sobre su familia, y cuando reunimos todo ese material y reunimos mucha admiración que conservaba en una carpeta azul, fuimos reuniendo toda la admiración que él conservaba en su casa. Un amigo de Asturias que le había fijado, pues me puse a escribir una biografía en tono convencional. Pero la escritura, yo en mi cuenta que perdía, lo que más me afectaba, lo que más me interesaba, era la emoción del propio Ángel a la hora de contar sus recuerdos. Aunque parezca mentira y lo desmienta, la filología del pasado no pasa. Vivimos en un perpetuo presente. El pasado está con nosotros. La historia, ocurridas hace 60, 70 años, están con nosotros. Hay momentos de borde imposible. Y Ángel recordaba con mucha emoción, con emoción presente. Y eso se impartía en el tono frío del ensayista que da la fecha. Y fue cuando le propuse a Ángel cambiar de tono, utilizando recursos de la novela y de la ficción para meterme por dentro de la firma de un notario, de la firma de un juez, el juez que por ejemplo se encontraba a sus manos después de guerra, por dentro de algunos documentos, para ver lo que de piel humana, de ilusión, de esperanza, de miedo, de desencanto, de resistencia había debajo de las acusaciones oficiales y de las estadísticas. Y por eso acabé escribiendo una novela que es el recuerdo de Ángel, los recuerdos de Ángel, pero que es también el recuerdo de todo un tiempo, de toda una España que se vio conmovida por aquellos acontecimientos tan decisivos de los años 30 y de los años 40. Y es en ese sentido que por exigencia de la escritura, sin plantearme qué género hacía, acabase escribiendo una novela. He utilizado la literatura para reconstruir, más que para contar, para reconstruir la mirada de Ángel, para que el lector pueda contagiarse de la emoción que él ponía cuando nos contaba, sus recuerdos. Ese ha sido un poco el sentido de esta novela. Mañana no será lo que Dios quiera. Si no lo deja, la verdad es que lo que he visto no se utiliza por el efecto de forma convencional al cabo de la situación. Entonces, cuando yo la semana pasada me puse en contacto con Luis, me decía que el libro me había encantado, pero yo no cambiaba las 400 páginas por 2 o 3 poemas de muchos de sus libros, muchos de sus poemas. Es una pica para ver, por supuesto. Si que me dice que ha entrado, se ha inoculado el bien de la narración de la cosa, pues a partir de ahora hemos ganado por un narrador o un novelista. Pero a mí lo que me llama la atención de estos días, que yo me había leído con otros compañeros de periodistas de otros lados, que me comentaba ahí que el miedo, el sentido de vértigo que siempre sintió, no sé si tanto por la propia amistad y complicidad de Ángel y el respeto, o por el salto que significa, aunque ahora lo haya desmentido entre comillas, los géneros,
pues esa especie de dictadura de miedo que presentó yo solo para que se pensar un poco cómo das ese salto y qué es lo que haría si el fondo accederá a una ayuda o casi no puede. Fue por una parte una ayuda, por supuesto, porque me dio mucha información, me ayudó a recoger documentación y después con el documento que yo le quería decirle y me animó a que, porque antes de morir, conocer casi la mitad del libro, me animó a que utilizase los recursos que estaba utilizando. La verdad, él fue un cantante. También fue un impedimento, pero no en el sentido sino negativo, sino en el sentido positivo de los impedimentos. A los alumnos, a las alumnas del curso que yo estoy dando sobre poesía, les recordaba, no sé si ayer o esta mañana, una reflexión de Gustavo de Flaubert, de las cartas literarias a un padre. Está explicando su poética a una mujer y de pronto le da un consejo que es tremendo para los poetas, para las poetas, si se cambia de dirección. Gustavo de Flaubert le dice a su destinataria: si algún poeta te escribe un buen poema de amor, desconfía de su amor. Lo cual es terrible, tiene que ser más sencillo. ¿Por qué? Porque no sabía que el poeta siente como cualquier ser humano, que su misión es sentirse y hacer sentir a otros. Y convertir su texto, sus palabras, no en un deseo biográfico, que va para él, cuando te quiero, sino una experiencia compartida que le permita hablar no solo del amor que siente por alguien, sino que permita que el lector reconozca su propio amor, pueda vivir una experiencia a partir del texto que se presenta. La presencia de cualquier cosa no es un deseo cursi. Con Ángel me ha pasado lo mismo. Yo quería mucho a Ángel, lo admiraba mucho. Y sabía de los pedidos de la cercanía, en cada escena, no quería ponerme patético. Al contar los momentos de resistencia, de iluminación, no quería ponerme empalagoso, haciendo una historia en que había no sumado, simpatizado. Y en ese sentido, pues he recordado mucho lo que él mismo decía sobre su poesía, sobre la aprendizaje de la poesía. La importancia del pudor en literatura. Recordar que los textos son espacios públicos que tienen que ser compartidos y que el escritor lo que tiene que hacer es crear las condiciones para que la relación de amistad no sea la de su amistad, sino la de todos los amistades, para que la infancia de Ángel no sea la infancia de Ángel, sino la de cualquier niño de la guerra, más allá de cualquier niño, para que la relación con su madre no sea la relación con una madre sacrificada y estupenda que en medio de una situación muy difícil tiró de su familia a las mujeres de la época, porque se trata de contagiar que hubo muchas mujeres de la época que tiraron de su familia de la época cuando quedaron viudas o cuando quedaron solas, etcétera, etcétera. Él decía que el pudor es fundamental y que había incluso que aprender a utilizar la voz baja para decir las cosas más importantes, para hacer que el texto trascendiera tu propia cercanía biográfica. Y en ese sentido yo he intentado mantener la cabeza fría, pues casi del mismo modo que cuando escribí completamente Lernes, el libro de poesía amorosa, porque yo sabía que tenía que ser algo más que una declaración de amor, y para eso es conveniente escribir con la cabeza fría, con el corazón se sienta de un lado que se está diciendo. Y en ese sentido, mi cercanía con Ángel sí fue el mismo impedimento que puede ser el tener una novia estupenda cuando uno va a escribir un cuento de amor. Hace un lado impedimento. Me gustaría saber si en algún momento os planteasteis este libro mucho antes, me habría podido tomar el libro de tu libro más meditado, en el día de amor, etc. Y incluso si se llegó a plantear y que les aprecia que le falta este mismo libro se podría haber escrito sin su madre, pero a lo mejor incluso sin sus penas, aunque a mí me da la sensación, y yo hablo con el crítico, porque también estoy hablando de su interés, que un personaje más o que le hace un libro especial en ciertos géneros es probablemente porque una sartía, que por una gracia, que podría haber sido el personaje.
Sí, y es algo que creo que también se trata de invitar a la cultura de Ángel, de que comprendamos la dimensión estética y ética de la empresa de Ángel. Tú antes citabas, me parece, un título que me parece muy, muy, muy significativo, el segundo libro de Ángel, de años 60, si no recuerdo, sin esperanza o convencimiento. Estamos hablando de alguien que está dispuesto a defender sus convicciones, sus valores, sin esperanza, sin creer que va a triunfar, porque la victoria está de su parte. Esta historia que se cuenta aquí, yo creo que de mucha gente que fue leal y de mucha gente que ha tenido que defender sus convicciones sin pensar que lo iba a triunfar, porque estaba en el bando de los derrotados. Y eso lo aprendió Ángel de mi hijo. Ángel era hijo de un catedrático de pedagogía, profesor republicano de la Universidad de Oviedo, que creía que el mérito tenía sus frutos, que la educación servía para transformar la sociedad. Un poco la estirpe de la institución libre del siglo. Su abuelo, Manuel Muniz, también había sido profesor de pedagogía. No republicano, de la antigüedad de la Iglesia Vasca, pero que por la historia de la familia, pasando la historia de España. Por eso las experiencias individuales se convierten en testimonio de todo un tiempo, de una contemplación colectiva. Entonces, él fue educado en eso. Por ejemplo, lo he llevado tarde al colegio. ¿Por qué? Porque los niños jóvenes, los niños más pequeños tienen que estar jugando, no tienen que ir a la escuela y tienen que educarse con libertad y hay que escolarizarlos. Cuando yo tengo una edad determinada y la escuela no puede ser una guardería, ideas que tenía el padre, como tenía la idea de que un niño debía hacer como una cosita. Cuando murió el padre, la madre, que yo se aceptó, la madre de la familia de la familia de Muñoz, Manolo y Cruza, no lo había querido, no quería dar un hijo a su madre, pues dijo, bueno, pues hasta luego que me haga conmigo. Pero el segundo hermano se lo dijo. Y cuando la madre quiso convencer a Pedro de que tenía que hacerse la primera comunión, lo quiso tentar por el traje tan estupendo de un niño que dijo a Manolo, por el traje tan estupendo de una comunión que le compró a la hermana. Claro, era ya niño muy crecido, el padre había dicho que cada cual tiene derecho a coger su creencia, pero cuando tenga posibilidad de hacerlo, esa era la reacción de don Pedro González. Y cuando estaba tentando a Pedro para asignar por los trajes, esa era la primera muy, con Pedro miró a los hermanos y le dijo, en realidad lo que conocéis ya es una pareja de novios. Pues sí, tenía idea para ver la primera comisión casi casi para pasar. Y ese tipo de cosas que se va viendo el niño. Bueno, pues Ángel se educa en esa tradición. En la tradición de que el mérito se reconoce, de que el trabajo honrado tiene su fruto. Y con 11 años, pues aprendió que el mérito con mucha frecuencia no se reconoce. Y a veces no gana los buenos, que gana los malos, y otra vuelta de torta, que entre los malos a veces hay gente más buena que entre los buenos, que a veces se portan de manera malísima, porque en el campo contrario, pues hubo quien se apiadó de él y le enseñó a tocar la guitarra, o hubo quien se apiadó de su madre y le perdonó la vida y no la condenó a la muerte porque se enterneció delante de la experiencia dura de esa mujer y entre los suyos, pues sin embargo hubo gente que se portó muy bien. Todo eso lo aprendió Ángel con la historia de la pregunta que se cuenta aquí. Y esa es la dimensión que tiene que después hay de la poesía de alguien que es muy leal a sus recuerdos sin esperar el triunfo, sin esperanza, con convencimiento. Esa es la dimensión que hay en la obra de los hermanos. Hay
no sé si por la primera vez he recitado algunas cosas que ya he recitado en la tercera parte de que es un poco de síntesis, que fue la mayor dificultad que tuvo Yure y sobre todo que es lo que le da la vida un poco los secretos de la manera, si hubo pactos entre comillas, que se dice que el centro de la vida de los personajes que los han afectado con las limitaciones que tienen que llegar a salir de la gente que también te limita, que también empieza a llevar con un periodo hasta donde quieres y a dejar aquí, eso fue tanto problema como un pacto. Sí, pero hubo un pacto clarísimo que él se lo pidió y que yo decidí respetar sus síntomas y ellos incluso lo habían vivido a la cámara que he dicho, Luis, si nadie lo va a contar, pero que tú cuentas, absolutamente, con tu marca. Hablamos mucho, 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 y un día me dijo, hace que Luis estoy pensando que lo vamos a dejar en 1950. Ese año en el que Ángel tomó el tren para ir a Madrid a matricularse a la oficina de periodismo para intentar ser pues, de periodista. Después, con el tiempo que corría, la primera prueba que hizo la censura se dejó en el hueso y el contenido de hueso se hace en una segunda como vuelta y lo tuvo en la escuela de periodismo. Pero él me dijo, en el año 1900, vamos a hacer una 1950, ¿por qué? Porque, mira, yo lo que quiero es hacer un ejercicio de memoria histórica, pagar la deuda con la gente que vio de mí, hacer un acto de cariño a la gente que, como, como mi madre, fue capaz de vivir, hacerle un homenaje a los maestros asturianos que yo conocí, su madre era habilitada en el ejercicio asturiano, hablar de buena gente que se ha vivido en el anonimato. Un amigo de su hermano que fue ametrallado en el cuartel de San Clara, y quiero también denunciar algunas cosas. Pero toda esa deuda sentimental del reconocimiento que tengo con las personas se cierra en 1951. Y bueno, ¿y qué más? Mira, a partir de 1951 lo vamos a tener que empezar en realidad de cámara, de cosas amorosas, de poemas literarias, y me gustaría que no contara de un libro que sea porque escriba bibliografía audio, no sepa lo que tú sabes de mí. Y bueno, aunque algunos amigos íntimos que pasaron la vida con la guerra de la vida y con Manuel Madero, que es otro amigo que murió el cielo de mí, es escaso. ¿Quién va a contar esas cosas con más cariño que tú? Digo, yo decidí, ese fue el pacto. Decidí empezarlo en 1951 para cerrar esa novela de formación de Ángel. Lo más difícil es intentar no ser patético en el ámbito de la literatura al reconstruir la historia. Y contar una historia que dentro de la tragedia tuviese cambios luminosos. Ángel solía repetir que el verdugo solo se sabe escoger suyo cuando consigue cambiarle el carácter al amigo. Cuando lo condena al odio, a la venganza, cuando lo obsesiona y le impide cerrar la vida. Yo quería contar una historia muy trágica, pero donde quedaba claro que Ángel en absoluto se encerró en la venganza, en el odio, que la constancia no era una trampa, sino que era un aprendizaje que le había hecho saborear la vida más profundamente, ser partidario de la alegría, como decía su ingeniero de Roma en su famosa declaración, y disfrutar de toda esa fama de Ángel González, nocturno, bebedor, dispuesto a aprovechar la vida. Habla de sus ámbitos de existencia que él se construyó para que la tragedia no le transformara la vida. Pero yo quería contar eso. Y tenía que contarlo al lado, por ejemplo, del terror que él sintió de verdad cuando un sacerdote del obispado de Oviedo, que era padre, le había encargado que se enterara de la suerte de su hijo mayor, Manuel, el hermano mayor de Ángel, pues le dice a Ángel niño, oye, tengo una suerte. Dile a mi madre que a Manolo lo van a ejecutar.
nuevo comunista que fue dentro de la Argentina. Entonces recordaba eso, recordaba con muchísima emoción cómo tuvo que cruzar los calles de Oviedo, cada vez más lentamente, más lentamente, para no llegar nunca a su casa. Llegó a su casa en la calle Fernández Acevedo, después le cambiaron el nombre a Avenida Galicia, para seguir el camino que donde había invitado a las tropas internacionales, pues a la calle Fernández Acevedo, y cómo iba subiendo cada vez más lentamente, peldaño y retrasando el momento en el que tenía que decir a su madre que han matado a Pablo. Eso lo vivía en primera persona, con una emoción. ¿Cómo puedo contar yo eso sin ser patético? Por una parte, contagiando el dolor y la desesperación que sentía Ángel, y por otra parte, contando que Ángel no fue un amargado, que aunque eso no lo olvidó nunca, fue alguien que no quiso venganza, que no quiso odio, porque no permitió que la cultura le cambiara mi vida. Esa ha sido un poco la tarea. Momentos muy emocionantes de la propia contracción de su niño de 11 años. La madre que era habilitada en los comercios de Oviedo cuando se sacó las lágrimas después de gritar y desesperarse como amor de su propio querido que la formaron, pues fue al archivo de los maestros que ella llevaba y con una cuchilla fue rascando en la ficha toda la afiliación política de cada maestro, porque ella había el sueldo descontado, la cuota del sindicato, a usted, a CNP, del partido político, que era republicano, el partido socialista, el partido comunista, y sabiendo lo que estaba haciendo y lo que se estaba jugando, pues se redactó todas las fichas de mi madre, y cuando fueron a actualizar la documentación, el militar que trabajaba con mi hijo en la casa, delante del terror de Ángel, pidió las fichas. Y la madre se la dio, y cuando la nueva papá dijo, ¿cómo se la dio? Ah, voy a tratar a usted, a la nueva autoridad, porque ustedes son los asesinos, y no vieron nada, no me hacen, no me asesinaron. Y en ese momento, Ángel, por una parte, se sentía leal de su historia, leal al recuerdo de su madre, orgulloso de su madre, pero por otra parte estaba agradecido, y es imbécil porque le dice eso a mi madre. Porque como va a matar a mi madre, me perdí a mi padre, me perdí a mi hermano, mi hermano está en el cine, ahora me da mi madre, ¿qué pasa con mi vida? De 9 a 12 años, 13 años. Y se mezcla del orgullo familiar, porque el egoísmo que tiene el niño es lo que yo he intentado reconstruir metiéndome por dentro de una sentencia, metiéndome por dentro de un documento familiar para comprender cuáles eran los sentimientos que estaban formando sentimentalmente al protagonista del libro, y yo creo que eso siempre lo más importante. Vamos a tratar la opción de la parte del libro de viaje, de tratar otras cosas, simplemente como introducción, para las estaciones de libro, de lo que es un modelo de casi casi. Todo lo que soy, y todo lo que es un dado como es este país, que ha tenido un poco la etapa final o la etapa de la muerte en tu libro para reivindicar o rescatar toda su obra política más adelante. Bueno, de ambos, la verdad es que han sido un poeta muy querido. Él tuvo premios, reconocimientos, estudios críticos. Pues ese estadio que solo son capaces de visitar un tipo de poesía y todo lo que no se parezca a ese tipo de poesía. Pero después aprovecha la muerte de la poeta para meterse con él, porque no se parece a un tipo de poesía que los hacen. Pero quitando los casos de sectarismo y de no reconocimiento del trabajo y de los matices del otro, la verdad es que Ángel tuvo reconocimiento, tuvo el premio y Príncipe de Estudios, el premio de Sofía, fue elegido miembro de la Real Academia. O sea que en vida él tuvo un reconocimiento importante y él por siempre decía que el premio más importante que había recibido nunca era su lectura. El premio más importante que puede tener un poeta o un escritor final son su lectura. Y Ángel sabía que él formaba parte de la educación sentimental de este país porque tenía muchos lectores que no habían hecho parte de su vida. Cuando yo una vez firmaba con él en la feria del libro, era como él le contaba, pues yo me casé y le pedí a mi profesor que le diera este
poema suyo, o decía, el día que murió mi madre, yo me consolé con el poema dedicado a su madre, porque le decía, la verdad es que la primera noche que pasamos juntas, mi novia y yo, lo pasamos con un libro suyo de cama, así lo fuimos tres. Pues era muy emocionante. Yo creo que ese es el grande que tiene cualquier lector, y eso por fortuna es tu posibilidad de usarlo, de usarlo. No sé si es la guerra o la canción de amor, pero están visto que es mi canción de amor. Vamos a hacer un poco de libro. Como les decía al principio, voy a salir a estos días de este año de subrayarlo. Me ha vuelto un poco la emoción de la poesía, de los escritos que habían pasado, son muy típicos. Yo sé que muchos de ustedes, como en mi caso, he conocido a Pepe Hidalgo, que es una parte de la memoria de esta ciudad, y por supuesto de esta universidad, con Coleta de Cristóbal. Pepe estuvo como, si no me recordaba, como 40 y tantos años sin escribir, al menos sin publicar. Y pues, al mundo de todos había una etapa en la agenda, un gobierno en Nueva York, y llegaron los premios. Yo lo que le preguntaba a Luis es cómo ser un libro con la poesía, si es una cuestión casi de recuperación de todo, de iniciación o de reiniciación, y de lo que supuesto, y hacer un lugar a la persona. Tu pedido era tu maestro. Yo pasaba aquí en Santander muy bueno para el compuré y también muy malos ratos con él. Había que verlo cuando se empeñaba a fumar, máximo que siempre le dio a fumar. Y estaba fumando y después de pronto se iba a lo mejor que se iba a intentar hacer una ruta y empezaba a decir: no me va a matar alguien, pues me va a matar su mejor trabajo, que le estaba con esta casa. O cuando estaba leyendo poemas y de pronto se agachaba y se hundía a fumar debajo de la mesa, y no me estaba resistiendo, lo que iba a haber en un momento. Era una cosa impresionante. Era un maestro, era el propio yo. Bueno, yo publiqué mi tercera en el año 2008, y el libro lo había terminado a principios de 2007, después corregí algo, pero llevaba desde principios de 2007 sin escribir poemas, 2 años, bastante bajo, 2 años y medio. Y cuando yo estuve, porque también me dediqué mucho a la redacción de mañana, o sea, lo de yo le confesaba a Guillermo que una de las cosas que también le debo a Ángel es que me ha envenenado con la escritura de la prosa. Uno siente de pronto la presión, la emoción con la escritura creativa. Eso a mí solo me había pasado con la poesía. Me sentía poeta por eso. Siempre pienso que, por ejemplo, cuando yo he escrito un ensayo, he hecho un artículo académico, incluso cuando hice mi tesis doctoral, incluso cuando hice mi memoria de cátedra, al día siguiente no me podía, si no me podía hacer algo, tenía una cosa que me significaba perdiendo el tiempo. Sin embargo, cuando consigo escribir un poema que más me gusta mi cuento, me cuento con derecho a más y medio de la razón. O sea, lo que tiene autoridad en mí es la cosa, yo se lo había tenido muy claro. Pero en este libro empecé a sentir el veneno de la creación en casa. Acá, por ejemplo, en un momento determinado, cuando llega un maestro a la casa de Ángel y le regalaba una perrita, un céntimo, o preparar como de pronto un gato, tira el fichero, revuelve la ficha de todos los maestros, para saber que después ese fichero acabará teniendo sentido en un cargo emocional, porque la madre se va a jugar la vida buscando la filiación de la política de sus maestros, y eso mejor va a ocurrir 5 capítulos o 6 después de que el gato le haya dado el fichero y de que la chacha que le haya dado al gato por la verdad, etcétera, etcétera, y la complicidad de Ángel con el gato para intentar ganar la ficha sin que la madre se enfade para no decirle que va a ir a la ventana. De pronto, el ir preparando lo que va a ocurrir 5 capítulos después de los primeros capítulos, eso a mí me ha emocionado tanto como cuando consigo encajar un verso o terminar una dificultad que me ha surgido la poesía. Y yo sentí el veneno de la prosa. Pero salió el libro, vi que a
ya tú me dejabas tu revista, salió una segunda edición del libro. Y entonces yo lo que sentí fue miedo, porque la poesía de pronto pasa de la te cuesta trabajo volver a ella. Y hay gente que se ha quedado muchos años sin escribir, como el caso de Pepe, que era lo que nunca, como el caso de mi maestra, familia de idioma. Y entonces sentí el abismo. No, a ver si esta nueva dedicación a la novela me hace olvidar mi condición de poeta. Yo quiero mantenerla, si escribo la novela, quiero seguir siendo poeta. Entonces, llevo 2 años y medio sin escribir. Y en estos 2 meses que llevo la novela en la calle, he escrito 4 poemas y medio. Me ha entrado el impulso de la poesía para no olvidarme que siento poeta. Yo cuando escribo un buen verso, me siento con derecho a me dar acciones. Anoche vamos a la televisión de París, antes de volver a los bosques. En algunos que ya no son, nos vimos un poco a gusto, bien en el bosque de salud y diciendo como prescrito, que me ayuda a abrir mucha relación con los temas que tengo esa sensación. Me ha dicho para esa hora que ya no se quiere estar completamente marginada, es como que me dice así como el pudor. Y otra que ya no me encanta tener resistencia. Yo desde hace un minuto le he preguntado algo que me escribo y es que yo ahora solamente asocio la escritura política por el territorio político a la resistencia, a un cierto silencio. Sin términos románticos, yo te preguntaría si este es el grado casi máximo en este momento, o más necesario que estoy en la poesía. Yo cuando defiendo con orgullo la poesía, me doy un valor ético, porque interpreto lo que me gusta a un necesidad. Yo quiero poesía porque me gusta la poesía, me gusta que poesía, pero creo que tiene una significación en la sociedad contemporánea importante. La poesía es un género que viene de la agencia interior. En una época que hay y que tiene un sujeto poderosísimo mecanismo de homologación y de dirección de las canciones, me parece que eso es importante. Y la reivindicación de la conciencia individual de la poesía la hace además por una oferta de diálogo, porque el poema es un espacio público y el poeta lo que quiere es reivindicar su conciencia individual para entrar en diálogo con la conciencia de otros, que es la conciencia del autor. Y en una época que descree de los espacios públicos, la manera más vertiginosa de destrozar los espacios públicos no es solo recortar el poder del Estado, cerrando plazas, privatizando la sanidad. Liquidar las conciencias individuales es la mejor forma de destrozar los espacios públicos, porque un espacio público no es nada si no es un espacio donde se pueden reunir a la conciencia, sino que se reúnen son pasados y no es espacio público ninguno. Entonces, reivindicar la conciencia individual y no como la reivindicación de una individualidad del sujeto posesivo, devorador, consumista, sino como el sujeto que quiere debatir con otra conciencia, dialogar con otra conciencia en un espacio público, pues me parece que alcanza una significación importante en los tiempos en los que vivimos. Yo siempre digo que la poesía puede ser un ejercicio poco frecuente, porque igual la gente no lee tanta poesía en España, no podemos pensar que si se compara con el resto de Europa. En España la poesía goza de publicidad muy fuerte, la poesía es el lector, es el editorial, hay repercusión en los medios, los lectores son muy interesantes, la poesía no tiene lectores públicos, pero tiene lectores, y aquí no nos podemos. En otros países, donde los poetas se han empeñado en identificar calidad o dificultad y vocabulario poético, con un texto donde no hay Dios que entienda absolutamente nada, pues entonces la poesía ha desaparecido. Pero en España, quizás con poetas como Ángel González, la poesía ocupa un buen lugar. Y aunque no tenga masa, yo siempre digo que la poesía no es un ejercicio, puede ser un ejercicio poco frecuente, pero no es un ejercicio raro, porque el poeta que se puede tirar media hora, un día, buscando una palabra precisa, representa a cualquier ser humano que quiere ser dueño de sus propias opiniones.
que eres el dueño de sus propios espíritus. Y eso no es tan fácil. A mí me gusta repetir siempre la reflexión de Antonio Machado sobre la verdadera libertad, la reflexión que se publicó cuando duré en el año 1986. Que la verdadera libertad no es solo poder decir lo que pensamos, es también poder pensar lo que decimos. Es el año 1986, que enseguida esta pieza también es importante, que es poder decir lo que se piensa. Pero yo creo que ahora también es hora de que empecemos a pensar lo importante que es poder pensar lo que se dice. Y no estoy tan claro que podamos pensar lo que se dice cuando vamos con la lengua fuera, sin tiempo para hacernos ver en nuestras propias opiniones. El poeta que busca el maíz, que busca la palabra, pues me parece que es alguien que piensa las cosas como las que lo dice. La gente que dice lo primero que se le ocurre, se va a quedar muy espontánea y muy sincera, pero se limita a repetir como un logro lo que suena de la mente, las opiniones que han generado las técnicas de control de la opinión. Te paro por la calle y te pregunto, ¿qué piensa usted del alcalde de Santander? Es fácil. ¿Qué piensa usted del presidente del gobierno? Es fácil. Usted de 30 preguntas haya que decidir porque 29 sea la misma. Y si el medio quiere parecer democrático, pues aunque haya habido solo una pregunta en contra del alcalde o en contra del presidente del gobierno, pues cogerán dos a favor y uno en contra. Porque la gente se cree muy original al decir espontáneamente lo que piensa, la espontaneidad, y eso tiene que ver la escuela más simple de su vida. Un logro que fue realmente. Hay gente más mañosa que tiene que pensar las cosas tan difíciles. No dice lo primero que se le ocurre, sino lo que le conviene calcular bien. La estructura publicitaria del que quiere vender, del que quiere caer simpático, del que quiere seducir. Vamos a pensar, pues en un vendedor, pues vamos a pensar en cualquiera de nosotros si somos capaces de yo soy político, pero cuando yo he hecho campaña de fuera, yo voy a un sitio, digo, ¿qué me conviene para ganar el voto? Para decir que hago la decisión, y me la saludo para abrir la para pedir que a los vecinos le hago la estás diciendo, pensando las cosas de veces lo que te conviene para quedar bien, para seducir. Hay una tercera posibilidad cuando se piensan las cosas una vez más, se piensan las cosas que debes hacer, no decir ni lo primero que se te ocurre, ni lo que te conviene para caer simpático, sino aquello que te sigues con tu conciencia. Y me parece que eso representa cualquier ser humano que quiera ser dueño de su propia opinión. Y eso está muy bien simbolizado por el poeta que es capaz de estar un día persiguiendo el adjetivo justo para decirlo. No sé si voy a decir lo que conviene, pero me tengo que entrar días de clase y te pregunto si estamos en la universidad para hacerlo, para que sirva un taller de clase. Bueno, pues me sirve para muchas cosas. Y todas importantes, aunque de decir, sirve para encontrarse conmigo, siempre sirve para estar aquí con ustedes, sirve. Que yo me emocione recordando que uno de mis maestros preferidos, de mi padre preferido, don Pedro Salinas, fue secretario general de la Universidad Internacional, vivió grandes episodios de su vida en Santander. Sirve para hablar con los alumnos y las alumnas de poesía y hacer un acto de las humanidades, no porque uno esté en contra de la ciencia, siempre reaccionario para estar en contra de las ciencias y de la tecnología, pero sí para reivindicar que la ciencia y la tecnología necesitan siempre una conciencia humana, que sea su raíz, que sea la razón. Como el del futuro, del progreso de la humanidad humana, sirve para defender las humanidades, para defender la universidad pública, y para seguir creyendo en lo que yo creo que está en la base de la modernidad, que es el contrato pedagógico, para seguir creyendo en que si vamos a firmar un contrato, debemos tener ciudadanos conscientes de lo que firma para hacer posible la convivencia
y el contrato pedagógico es el que sea de forma ciudadana, que se hagan después con su propio firma y que aprendan a convivir en un contrato pedagógico. Pues, yo pienso y lo repito, que la verdadera modernidad, en el reto humano, no es llevar la educación a la tecnología, que la tecnología está bien, pero que tenemos que conseguir renovar el contrato pedagógico que nos exige el mundo en el siglo XXI. Y ese contrato pedagógico tiene un lugar para la tecnología, tiene un lugar para la ciencia, pero creo que debe tener un lugar también para las humanidades y en concreto para la poesía, porque mal andará la poesía o sino el mundo en general si desaparece aquello que interpela directamente a lo más profundo de la condición humana y de la conciencia. No sé si quieres hablar de eso, si me pasa el favor, cuando estoy preguntando si te parece algo. Si te voy a revisar, no sé qué me va a dar. Yo decía antes que uno tiene que defender su capacidad de autonomía, y cuando hay un problema que te obsesiona por el justo que tú presentas, es mejor apartar un poquito para que no te transforme el carácter. Yo quiero seguir defendiendo a mi relación con la literatura, con esa adolescente que llevo dentro, esa adolescente que se deslumbró un día con un poema a las manos de la fea orca de mi secundaria. No quiero convertirme en un viejo inexplicable y por eso comprendo cuando hay momentos que lo que yo necesito es pasar de largo para cuidar de mí. Siempre repito que cuidar de uno cuando va cumpliendo años no es solo dejar de fumar o beber menos, incluso alejarse pronto de la vida de la familia, hasta que algunas cosas, que con 20 años te puedes acostar un brazo a la sede de la familia y no das una clase tremenda. Como yo ahora no me veo este punto y si en un lado lo hice mucho, a la vez me digo que no sé por qué en mi casa. Pero para que todos esos cuidados, creo que hay un cuidado también necesario para la literatura, que es defender a ese adolescente con capacidad de admirar, de celebrar, de vivir a través de las páginas de libro. Y lo que yo he hecho es un poco pasar a ver a la mitad que los libros pueden comprender. Y la cuestión de adolescente, juventud, etcétera, si tú buscas un libro que proponga algunos de tus primeros poemarios, como el Jardín, que lo que hemos citado antes, y vista avanzada de estos poemarios, ¿qué queda, qué permanece y qué cambia de la gente como ves? La admiración por la poesía. Yo tuve la suerte de contar con la compañía y la amistad de uno de mis poetas más admirados, Rafael Arruti. Yo estaba haciendo mi tesis doctoral, un poco de mi tesis doctoral sobre este año. Estaba empezando a escribir poesía a principios de los 80. Pero la pasión de la creación, de la vida poética, se me quedaba muy lejos después de la filosofía dura dedicada a la realidad. Y entonces, cambié de tema y empecé a estudiar la obra de un poeta que acababa de llegar del siglo de Rafael Alberti. Era para mí un mito, el amigo de la Ceorca, el poeta del siglo, de la República. Y cuando me acerqué a él para hacer mi tesis doctoral, tuve la suerte de que ese mito bajara de la y se convirtiese en un amigo, en alguien con el que se podía discutir de poesía. Hasta con el que se podía hacer apuestas, pero de pronto era capaz de decir: bueno, vamos a ver, viene una señorita de Alemania que está haciendo mi tesis doctoral como tú esta noche. Hemos quedado a cenar con ella. A ver, es imposible quedársela. Si tú con tu juventud, pues yo con mi prestigio. Y la que le toca de hacer cosas, de un pedazo amigo. Y de las lecciones que yo me agradezco a Rafael, es que pudiese disfrutar tanto del poema vanguardista y más radical de los años 30 como de la ciudad soberana. Que pudiese recitar de memoria a Góngora lo mismo que a Toledo, a Juan Ramón lo mismo que a Antonio Machado. Qué pobre la lectura del que necesita San Isidoro Machado para leer a Juan Ramón, para leer a Antonio Machado.
para llegar a San Juan de la Cruz para leer poesía. La poesía está llena de riqueza y yo esa lección la mantengo y la sigo. Sigo también la lección que aprendí en mi época de formación al calor de algunos profesores y de Antonio Machín. Aunque después se ha hablado mucho de poesía en la experiencia y se ha hablado de muchos conceptos y ha habido tantas polémicas de la poesía en la experiencia, la verdad es que el único manifiesto estético que yo he firmado y que todos podrían ser responsables es de un manifiesto que publicamos un grupo de amigos a principios de los 80, que se llamaba La Hoja Sentimental. Partiendo de una reflexión de Antonio Machado, Machado dijo: en medio de todas las innovaciones formales, vanguardistas que estamos viviendo, yo creo que solo habrá un cambio profundo en la poesía hasta que no haya una nueva sentimentalidad. Y cuando estoy hablando de sensibilidad, la sensibilidad cambia la especie a lo largo de siglos, pero sí de sentimentalidad, porque los sentimientos son históricos. La historia no es simplemente una constitución, una batalla. La manera que tenemos de amar, la manera que tenemos de tener, de relacionarnos como amores, de concebirnos como hombres, de concebirnos como mujeres, de definir lo que son las relaciones de intimidad, de sexualidad, todo eso es también histórico y se va transformando a lo largo de la historia. De la historia de acá, no hay una concepción distinta del ser humano, no habrá en realidad una nueva cosa. Y yo en eso sigo creyendo. Además me siento orgulloso como poeta, porque cada vez en la política le estamos dando más espacio a la emancipación de la intimidad. Cada vez nos estamos más tomando más en serio las políticas de igualdad, las leyes de la igualdad, el respeto a la hora de la sensibilidad de la sexualidad de cada uno, Y bueno, esa ha sido la tarea de un poeta durante mucho tiempo, intentar emancipar también los sentimientos, transformar los sentimientos. En el Congreso de Intelectuales Antifascistas del año 1937, en Valencia, entre Bretón, un discurso dijo: Marx nos invitó a transformar la historia, Van Gogh nos invitó a transformar la vida. La tarea del poeta es aprender que solo se transforma la historia, transformando la vida. Esa lección que yo aprendí en Antonio Machado en torno a su reflexión sobre la sentimentalidad, para mí me sigue sirviendo para orientar mi trabajo y para justificar mis preocupaciones. Pues esto no se puede nada. No sé si quieres comentar alguna cosa, si no, invitaría que lo revisáis en el libro que hayas hablado. Uno de sus conocimientos y luego, pues, por supuesto, en el caso que preguntaría. Gracias. Después, a leer un par de poemas inéditos, que no están inéditos solamente porque hace poco los he elegido y todavía no estoy seguro de ello. Si no tuviera alguna oportunidad de hacerlo, digo, porque yo no puedo de una vez publicarte un libro que estaba haciendo, sí está, yo soy un producto de esto, lo estoy escribiendo ahora y estoy trabajando ahora con ellos. Este poema se titula Tal vez nos vamos a nosotros mismos, pero queda casi siempre una puerta más cerca. Una persona que duda bastante, no se va más. Cuando cierro la puerta de mi casa, suelen los escalones y las medidas. Es posible. Tal vez la luz trabajadora del despacho se ha quedado encendida. No sé si corté el agua. Y además me parece que no le di las cuentas a la llave. Como cuando salgo de alguna discusión y el ascensor se cubre de verdades no dichas. Van conmigo respuestas decisivas. Más tarde siento miedo. Aquellos dos minutos de intemperie, yo levanté la voz, las llamas se callaron y se rompió la copa. Es como cuando salgo de una fiesta y me salta el temor de que alguien se haya molestado. Me despedí de ella, debería acordarme de él. Entendieron la broma y la doble intención de mis palabras. Ha llegado a saberse la pequeña mentira del viernes por la tarde. Pues,
como cuando salgo de mí mismo, después de haber nadado entre dos aguas, incluso en la bandera. Con la ropa sucia, los pies calcidos, una cama deshecha, los platos sin lavar, toallas en el suelo, en el cuarto de baño un espejo con niebla, donde está todavía el desnudo sin piel del impostor, que ahora sale a la calle y saluda a los otros, y atiende que le llama por su nombre. Todo es raro y difícil, como sentirse bis, como vivir en el segundo izquierda de la noche, ser español o estar enamorado. Tal vez nos vamos de nosotros mismos, pero queda en la luz un viejo abierto, la sombra de una puerta no cerrada. Hay hombres que aparecen un paisaje cuando cierran la puerta y se quedan delante de nosotros. Recuerdo muchas veces las amarillas, con rumor de hojas tristes, pisadas por el turbio zapado de la tarde. Recuerdo las sonrisas cubiertas por la nieve, igual que la pureza, ese valle que esconde la conjura del barro. Recuerdo desiertos en la piel, bosques bajo la lluvia encima de los hombros, silencios parecidos a una ciudad cansada, caderas y manos que sostienen el licor tembloroso de la noche. Hay hombres al aeropuerto, hombres de luna con tejado, hombres que llegan de la selva y buscan rascacielos, y son como minutos en un reloj de arena. Por eso, cuando vuelvo solitario a mi casa, me recibe el mar en mis ojos castaños, el mar azul y libre, con espuma de agosto en el espejo, agradezco a la vida la ocasión que me ha dado de traerte. Estás conmigo como un paisaje mío, me acompañan tus olas y tus manos. Se titula El idioma de la patria del turista. Esta luna pacífica, este rumor discreto de ciudades nocturnas, un de esas señoras y unos cuantos amigos verdaderos. Mis amigos escriben, hacen canciones, pintan. La noche y la alegría son palabras. El alcohol, la lealtad, la irreverencia, la libertad, la historia, son palabras también, palabras solamente, pero no se me olvida, el idioma es la patria, por otra. Mis amigos mantienen la costumbre de llevar la existencia caminando. No es raro que aparezcan mis sueños vestidos de episodios nacionales. Noches de alegría se confunden con llamas de un Madrid bombardeado. Tocó y su lealtad conoce los silencios del interrogatorio. Su reverencia tiene humo de la ventana. Su libertad, su historia, amanecen desnudas junto a un cuerpo desnudo, dormido y satisfecho, en una habitación de hotel de frontera, cuando ya se han cruzado las líneas y ligas, las órdenes, los odios, las consignas, y descansan en paz y en un bolsillo los documentos falsos. Son falsificadores de sellos y de firmas, que no aprendieron nunca a traicionar un sueño. Quiero decir, mi sueño, donde algunos amigos viven y se deprimen para representar una modesta forma de existir, al futuro perfecto y al pasado remoto. Lo más corriente es que las filas, aunque sean de noche, sucedan cuando estamos más despiertos. Quiero esperar para mañana, para el próximo viernes, para
lunes siguiente, si ahora no es posible. Reservamos de mesa, igual que se medita sobre un futuro próximo. El peligro lo sabe. La mayor amenaza contra un futuro próximo suelen ser pasados remotos. Mis amigos escriben, hacen libros, películas, todos tienen historia, pero ninguno guarda un pasado remoto. Estar y la culpa son palabras. La religión, la paz, el paraíso, la patria y la bandera son palabras en ti. Solamente palabras que aseguran un pasado remoto. Ninguna es la tierra de un poeta que se siente exiliado ante algunas palabras. Conocen, mis amigos, la luna pacífica, la mesa sin horas, en el rumor discreto de la ciudad nocturna, como suelen ser los conjurados. Thank you.